Kukulcán lo hizo de nuevo. Como año con año, la serpiente emplumada llegó a su cita y descendió del castillo de Chichen Itza para cautivar a miles de personas procedentes de diversos países del mundo. La zona contó con un sitio especial para personas con discapacidad y de la tercera edad, quienes pudieron ver de cerca el fenómeno arqueoastronómico. El responsable de la zona arqueológica del Instituto Nacional de Antropología e Historia destacó que el número de visitas aumenta año con año debido a la importancia que representa Chichen Itza para la cultura maya. El efecto que se puede ver en la fachada norte del castillo tiene que ver con el descenso de Kukulcán y la fertilización de la tierra, ¿no? Es el simbolismo que posiblemente los mayas le daban, ¿no?, a este evento, y era un momento muy muy importante del año porque es cuando empezaba entonces la temporada de vida y terminaba la temporada de muerte. Minutos antes de las 5 de la tarde, el fenómeno de luz y sombra se manifestó con todo su esplendor frente a más de 14.000 personas. Según el reporte oficial de las autoridades encargadas del parador turístico, no se registraron incidentes mayores gracias al operativo en el que participaron 700 elementos entre policías, personal de protección civil y del patronato Cultur. Se cumplieron las expectativas de todo lo que habíamos anunciado, es la gente que esperábamos en el día de hoy. Solo hubieron 15 incidentes menores de atenciones de golpe de calor, vómitos, alguna persona que deshidratada, un objeto perdido nada más que además fue encontrado, entonces realmente todo muy bien. Aunque fue el 19 de este mes el arranque oficial de la primera estación del año, hoy 21 de marzo con el descenso de Kukulcán, miles de personas le dieron la bienvenida a la primavera. Con imágenes de Miguel Martín, para Noticieros Telesur, Giovanni Martínez.